rendimiento, sobre todo en el último partido, pero Pablo. No, tranquilo, contento porque en lo personal las cosas salieron bien. Pero bueno, triste porque no se pudo clasificar. Bueno, ahora toca venir acá al club y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cuál es la conclusión que puede sacar de pronto de esos resultados que no se dieron, no solo en Copa América, sino también en los amistosos? Los resultados que no te acompañan, bueno, los partidos amistosos no nos acompañaron los resultados, pero bueno, fuimos a hacer nuestro trabajo, la comisión no se pudo clasificar, bueno, no hay que seguir, esto aún no termina, hay que pensar en lo que se venga más adelante. ¿Qué crees que faltó para la clasificación en Copa América de la selección? ¿Qué le faltó? Nosotros dimos todo, todo dimos. Nadie quiere perder, nosotros siempre jugamos para ganar, pero no nos acompañaron los resultados y bueno, lastimosamente no se pudo clasificar. ¿Cómo viviste esta primera historia? Bien, bien, contento, muy emocionado de representar al país de la mejor manera, en lo personal, emocionado porque las cosas, se me dieron las cosas de la mejor manera y bueno, tranquilo. Pero sin cuenta no hay diferencia.